Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, versión latina. Bueno, gente, toca seguir un poco con los mods crossover. En esta ocasión con los yoyos o jojos, como dicen algunos, así que... ¡Vas! Pero no puedo creerlo. ¿Cómo es posible que un dragón salga de esas esferas? Esta es una oportunidad estupenda y puedes pelear con toda confianza. Muy buenas, gente. Aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de JChicon89. Y en esta ocasión vamos a hacer una batalla de teams. Vamos a hacer una batalla entre el team de Jotaro versus el team de Dio. Así que... ¡vamos! Vale, gente, vamos a ajustes de batalla, claro que sí. Nada, tiempo de duelo infinito, muy fuerte. Locutor 2, transformación silla, ajuste del mapa. No, vale, gente, subo el mando y lo bajo. Ya sabéis que esto es por costumbre, porque el mando funciona bien. De momento. Triangulito y jugador 1 versus CPU. Y en batalla PD, claro que sí, vamos. Está bien, has decidido cuál será. Vas a Pues nada, gente, para quien sea nuevo en el canal, tiene que saber que yo escogeré como personaje principal a Jotaro y los cuatro personajes restantes de mi team serán en aleatorio. Y para el team de la CPU escogeremos como personaje principal a Dio y los cuatro personajes restantes del team de la CPU también serán en aleatorio. Estamos en la ISO Armagedón del amigo Destro Cage y en esta ISO, gente, los aleatorios son importantes porque aunque todos los personajes tengan las mismas barras de vida, que son 10, la diferencia entre poder se nota bastante. Así que, gente, por favor, desearme mucha suerte con los aleatorios. Pues dicho esto, comenzamos con los yoyos. Y todo rima, gente. Pues nada, gente, comenzamos a... bueno, escogemos al personaje principal de mi team, que es Jotaro. Le damos normal, con los runos sí. Y nada, pues empezamos con la religión de los aleatorios. El segundo para mi equipo será normal, con los runos sí. Vale, pues Steve de Minecraft. No me esperaba esto, me esperaba alguien con más potencia, gente. Un poco más de potencia. Venga, el tercero para mi equipo será normal, con los runos sí. Vale, Bills. Esto ya está mejor, ya está mucho, mucho mejor. El gatito mafia, gente. El gatito mafia, venga, el cuarto para mi equipo será normal, con los runos sí. Vale, Cell, perfecto, no está mal tampoco. Venga, y el quinto y último para mi equipo será normal, con los runos sí. Vale, Pain de Naruto. Pues bueno, gente, no voy a puntuar a mi team porque no me conozco la ISO aún. Pero bueno, no tiene mala pinta, ¿no? El peor creo yo que será Steve, creo. A lo mejor es un chetado, gente, porque como bien he dicho, no me conozco la ISO. Venga, le damos a fin y nada, comenzamos eligiendo el personaje principal del team de la CPU, que es Dio. Le damos normal, con los runos sí. Y ahora comenzamos con los aleatorios para el team de la CPU, que también son religión, queráis o no. Venga, el segundo para el equipo de la CPU será normal, con los runos sí. Vale, Chumaru, Render. Pues bueno, gente, en el gameplay anterior que hice, el de Celdris versus Escanor, salió un Render y me humilló. Espero que este no haga lo mismo, por Dios. Esperemos que no, gente. Pero tiene el cabello de un Ultra Instinto y eso no me gusta. Venga, el tercero para el equipo de la CPU será normal, con los runos sí. Vale, Ten Shinhan. Vale, asequible, creo yo. Venga, el cuarto para el equipo de la CPU será normal, con los runos sí. Vale, Moro hashtag la cabra. Ya salió en el team anterior también, ¿eh? Y me molestó bastante, sí, me espameo. Venga, y el quinto y último para el equipo de la CPU será normal, con los runos sí. Vale, Golden Freezer evolución definitiva. Pues no está mal el team de la CPU. Le tengo miedo a este personaje, tío. Los renders me dan miedo en todas las ISOs ya, porque se crecen y se ponen muy fuertes, gente. Pues bueno, lo mismo, no voy a puntuar al team de la CPU porque no me conozco la ISO, pero le tengo miedo a este personaje. Al Chumchumaru. Suena bien el nombre, ¿eh? Chumchumaru. Venga, gente, le damos a fin y vamos a jugar en la torre músculo. Pero antes de comenzar, gente, yo voy a dar un traguito de agua y vosotros tenéis que dejar like en este vídeo y comentar todos hashtag yoyos o jojos, como queréis poner. Traguito de agua, gente. Y ahora sí, sin más preámbulos, ¡comenzamos!
Y nada, gente, recordad que como siempre, abajo en la descripción de este vídeo encontraréis el enlace a mi canal secundario llamado Gato Mafia, suscribiros y también encontraréis el enlace a mi Instagram y a mi Twitter. Seguidme sobre todo, gente, por Instagram, porque por ahí voy avisando en las historias de Instagram cuando voy haciendo directo en este canal. El canal de JHCon89, en el cual os tenéis que suscribir, como bien he dicho antes, activar la campanita cuando os suscribáis, dejar un pedazo de like en este vídeo, compartirlo con vuestros amigos y si me queréis apoyar más, gente, haceros miembros del canal y empezamos a batallar. ¡Claro que sí! ¡Vamos! Uy, bien parado, bien parado. Vaya pedazo de auras que tienen los dos, ¿no? Vale, no me enganchó porque Dios no quiso. No me enganchó porque Dios no quiso, pero quiero llevarme todo aquí, ¿eh? La batalla principal y la global también. ¡Poder! Bien, buena enganchada. Vale, me sube el ki al máximo en un momento, cosa que al de la CPU, ¿no? Al tal Dio, ¿no? O sea, que Jotaro es mejor personaje que Dio. Pues no lo sabía, gente, ¿eh? Si lo hacen mucho con el otro, en verdad. Señor J, ¿usted saber? Claro que sí, Apu, claro que sí. No me sea tóxico, Apu, que yo siempre digo la verdad. O casi siempre. No, no, la verdad es que no lo sabía, ¿eh? No lo sabía. Vale, entonces checa con un punto. Tampoco no está tan roto. Con dos sí parece, ¿eh? Vale, él se checa con... Vale. Pero él tiene los puntos de habilidad. Vale, vale, vale. Una cosa por la otra. Me acabo de dar cuenta que él tiene los puntos de habilidad subidos siempre. Tiene 7 y yo tengo 2. Aquí una cosa por la otra. Una cosa por la otra. Y aparte, cuando él se cheta, se para el tiempo. Y cuando me cheto yo, no. O sea que cada uno tiene su cosa buena y su cosa mala. Bien pensado eso. Muy bien pensado, gente. Pero quita bastante el Jotaro este. Yo la verdad es que del universo yoyos no sé nada, pero... ¡Oh! Altísima rotura, tío. Me voy a comer eso. ¡Qué rotura! Me parece que el Jotaro este, que no sé si estoy diciendo bien su nombre ni siquiera, me parece que es el protagonista, ¿no? De los yoyos. Yo sé que son un anime y un manga que es muy antiguo, que se ha puesto de moda hace poco de nuevo, porque es antiguo, ¿verdad? Yo recuerdo que de la Play 1 había juegos de los yoyos. O sea que... si en la Play 1 había juegos en los 90, significa que muy nuevo no es. Pero me acuerdo que en 2017-2018 se puso mucho de moda. Y es un poco extravagante, porque hacen posturas extrañas, en verdad. ¡Os! Lo estamos vacilando, pero full, ¿eh? Le estamos controlando la batalla a la CPU, cosa mala, ¿eh? Cosita mala, gente. Cosita mala, mala, mala. Lo voy a terminar esto con un poder final, que lo quiero ver. Espero que la ISO no se trabe y que no se vaya porque va a sacar a Moro, creo. Poder final. Venga. ¡K.O! Vale, gente, la cabra. La cabra versus contra quién. Contra Steve, no, mejor, ¿no? Os... No sé, no sé, no sé a quién sacar, ¿eh? Voy a sacar a Cell, venga. Voy a sacar a Cell. Ya que la saga de Hashtag La Cabra y que Jay Moro tiene referencias a la saga de Cell, vamos a sacar a Cell. De momento está resultando también bastante guapa esta batalla, ¿eh? La CPU se comporta bien en esta ISO, de momento. Las dos batallas que he tenido me ha dado batalla, ¿eh? Bueno, en el anterior vídeo, alto spoiler, si no lo habéis visto, lo perdí, gente. Lo perdí. El primer vídeo que hice con esta ISO lo perdí. El creador de la ISO me mandó al carro, gente. Me humilló. Buena contra. Esas evasiones. Vale, venga. Cargando aquí. Cargando aquí al máximo. Ahí está. Vámonos, venga. Cuadradito bonito puro te pilla por detrás, amiguito con cuernito. Poder final. Vale, Kamehameha solar. Enganchada fina, bonita, 20.830. Y me gusta, buena contra. Ha hecho una contra en el suelo, En esta ISO la CPU te hacen las contras en el suelo, macho. Te las hace en el suelo, las contras. A vos. Bien. A vos, buen golpe perfecto. Esas evasiones, como tiene que ser. Vale, no se transforma más este Cell. Me resulta razonable. Pero ojalá tuviera el Super Saiyan 4. No estaría mal, es verdad. Ya que hay personajes inventados como Zaiko, también podría estar este Cell en Super Saiyan 9. Vámonos, venga. Joder, enganchada por detrás otra vez, tío. Estás despistado, la cabra. Del anterior gameplay jugaste mejor. Lo mejor es que yo tenía personajes peores, Kingdom. ¿Quién sabe? Tendría que haber seguido el combo para arriba y haberle lanzado un poder después. Bueno, lo tengo controlado, gente. Lo tengo muy controlado. Ataque de Freezer. Ahí está, ya que después saldrá él. ¿Contra quién puedo luchar yo con Freezer? Porque parece que la cabra no va a durar mucho, ¿eh? La cabra está bajo mínimos, en verdad. Está pillando cacho.
Está pillando cacho, pero cacho, 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 cacho. ¡Vamos! Por cierto, el otro día un suscriptor me dijo: últimamente parece que el ordenador te va bien, ¿no? Estás haciendo más directos y los vídeos que estoy viendo no pega tirones. Tampoco no es que tenga problemas yo con el PC, muy serio, pero es verdad. El ordenador lleva ya un tiempecito que se comporta mejor, parece. Ya no mete ningún tirón. Me gusta. Hay que darle un abrazo. Después, cuando termine, gente, voy a darle un abrazo a mi PC. Lo mismo que lo digo cuando funciona mal, también hay que decirlo cuando funciona bien, claro que sí. Después abrazaré a mi PC y dormiré una siesta con él, gente. Vale, Freezer, o mejor dicho, Golden Freezer, va a luchar. No tengo ni idea con quién. Contra Bills, ¿no? ¡Ah! Sí, contra Bills. Contra Bills. Contra Virus, a.k.a. Gato Mafia Bonito. Es el nuevo. Vamos, toma esto. Lo llevó como se lo tenía que llevar. 11.390. Me esperaba un poco más, como se ha dicho. Pero bueno, no está mal del todo. Venga. Bien. Tiene el efecto electrizante cuando golpea. Eso me gusta. Bueno, tiene el efecto electrizante a medias, ¿eh? Electrizante paralizante. A medias lo tiene. Bueno, a medias no. A un tercio, mejor dicho. Ah, me comí eso. Me comí eso con papas. A ti. Vámonos. Aquí tiene pinta de hacer frío, ¿eh? En este mapa. No como en España, porque en España hace mucho frío. Bueno, no, mentira, ya no hace tanto. Ya no tengo que estar aquí en el setup del parking con gorro. Está haciendo directos, gente. Los últimos dos meses, en verdad, aquí. En algunas ocasiones con gorro y todo, gente. Con gorro puesto, con sudadera aquí. Cuando yo soy de esas personas que cuando empiezan a grabar me entra el calor, tío. Me excito grabando. No sé por qué, pero yo que sé, me da calor grabando, tío. No sé si es que me pongo tenso o algo, no sé. Pero muchas veces voy en manga corta y al final me quedo sin camiseta y todo. Me caliento, gente, es como cuando si hiciera deporte, en verdad. Vale, con tres. Mecheto, me gusta. Ah, Mecheto con uno, solo. Y yo esperando aquí, cacho. Pero bueno, tengo la batalla controlada también, la verdad es que la tengo controlada, pero cuidado, gente, que queda el render. El Chuchumaru ese. Cuidado que ese... Ese a lo mejor nos hace polvo. Ese render yo me acuerdo que antiguamente se llamaba diferente. Y es un modder, en verdad, pero se llamaba diferente antes. No me acuerdo cómo se llamaba, tío. No me acuerdo cómo se llamaba, pero antes no se llamaba así. Me acuerdo que en la ISO de Benzeta salía. En la de Benzeta, perdón. En la de DBZika. No me acuerdo, tío. ¿Cómo se llamaba? Vale, Mecheto, en tu cara. Que viene a la mente Fabio López, pero Fabio López no es, porque Fabio López está solamente tres renders y está el de Destro Case, el de Fabio López y el Chuchumaru este, que se llamaba diferente antes, pues que no me acuerdo, tío. Si alguien sabe el nombre antiguo del modder, que lo ponga, porfa. Lo tengo en la punta de la lengua, pero no me sale, tío. No me sale, estoy mancuso hoy mentalmente, tío. Hoy estoy mancuso mentalmente. Con un poder primario te mando. Oh, le quería mandar al café, tío, con un poder primario. Me gusta el poder ese, Freezer. Mira, mi poder primario. Ahí está. Yo creo que sí que lo mando al café, ¿eh? Si no, lo deja con un toque. Vamos a ver si puedes seguirme el paso. Mando al café. 16.500, no está mal, no está mal. Vale, gente, nos toca luchar contra el modder de Chuchumaru. Chuchumaru, o como se pronuncie. Y es diferente al antiguo, ¿eh? Vale, cuidado. No he sacado a Steve aún, ¿eh? Ni a Pain tampoco. Vale, pues Steve luchará contra Ten Shin Han. Y Pain, voy a sacarlo ahora contra el modder este, que tampoco no es tan fuerte, ¿eh? Destro Case será más fuerte. A ver qué tal Pain. Pain. Tiene colita de dragón, ¿eh? Sí. Colita de cocodrilo, como yo decía, pero no. Colita de dragón tiene. Tiene gafitas, gente. Venga, Pain. Se lo esquivo. Hombre, pues... No está mal, gente. Y me está spameando mucho, Es bastante poderoso ese modder, gente. Bastante, bastante poderoso, No le hago nada, tío. Tiene el efecto blindaje. Tiene el efecto blindaje. Me parece que me va a humillar otra vez otro render de un modder, tío. No puede ser. Dos vídeos y los dos igual, tío.
No quita mucho cuerpo a cuerpo, pero me está avasallando, tío. La CPU ha subido mucho el nivel, Tío, no me dejan paz, Vale, me estaba cubriendo. Lo mismo que con Destrocase. Aunque te cubran de los poderes, te los comes con papas, tío. Con papas te los comes. Te va a tirar un poder final para equilibrar un poco, a ver si me deja. Venga. Es que no para, tío. Es que no para. Me está volviendo otra vez nervioso, tío. Como en la anterior batalla que estaba tenso, pues otra vez igual, tío. Estas cosas me ponen muy tenso, tío. No sé qué hacer, A ti, poder final. Dime que sí, ¿no? Bien, por Dios. Uf, quítale 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, 20.000 si quieres. No, no vendría mal, porque total me está humillando. Vale, 16.000, me conformo. Se cheta con uno. No sé si Pain es muy flojo o el render del modder es muy fuerte, o yo qué sé. O estoy manqueando yo, porque he comenzado muy bien, pero ahora parece que estoy manqueando un poco. No es que esté manqueando, es que no me ha dejado en paz, tío. No me ha dejado en paz. Una contra. Ni una pasión ni una contra, ni nada. Así. Lo esquivará, ¿no? Ah, pues no. Como se la esquivaba antes. Vale, cuidado. ¡Ah, tío! Quería hacer la persecución para hacer un choque. No me dio tiempo, tío. Estuve. Ahí sí que estuve mal mentalmente, gente. Estuve mancuso. Estuve Gohan del futuro ahí, gente. Gohan del futuro. Vamos, tío. Cuando se cheta, gente, tiene el efecto blindaje y no le hacemos nada. Y me comí eso. Y va a salir. Sí, va a sacar a Steve. Ya está. En el carrer. Bueno, al menos le bajemos algo de barras de vida. No está mal, no está mal. Venga, Steve. Sorpréndeme. ¡No! Tío. Estaba cargando para hacer un poder, Ay. Power up sacado del culo, ponía. No me había fijado que cuando se echaba. Que cuando se chetaba ponía eso. Power up sacado del culo. Qué cosa más grande, ataques.cs. Los archivos.cs. Eso puede ser un juego, en verdad. En vez de .iso, me parece que existe también el .cs. Me suena a mí en ISOs del Tenkaichi Tag Team. Me suena a mí. Aparte en las ISOs de la Play 1, me acuerdo que existía el .bin y el .qe. ¿Alguien no sabe de qué estoy hablando? ¿Algún Jack Sparrow por ahí? Supongo que sí, Vale, gente, voy a sacar a Bills, porque no puedo hacer nada, me está humillando cacho, tío. Y no es que esté bajando el nivel, es que no me deja ahora, venga. Tío, ¿qué pasa aquí? Venga ya, hombre, Steve, dale con la espadita. No lo hagas por mí, no por Vegeta 777, vámonos, venga. Venga, Bills, tú sí. Maldición, lo hizo el primero. Lo hizo el primero, pero bueno, me cheto con uno. Venga, el gato mafia me representa, gente. El gato mafia ya sí que me representa. ¿Dónde está? Tío. Está siendo una batalla feroz esto, Qué pesado. Vale, bien, no me enganchó. Bien que no me enganchó, gente. Muy bien que no me enganchó. Vamos, cuadradito, bonito, purito. Amiguito, te pilla por detrás. Vas a pillar cacho con la colita de dragonzuelo. A volar. Buena contra. Venga. Bien. Este poder es el que menos quita al segundo. Pero bueno, me sirve bastante. 11.390, me sirvió. Vale, la segunda habilidad es un detrás de ti. Sí, sí que nos. Nos acaba de chetar, así que. Ah, pues sí que lo movemos. Vale, porque tenemos el tier máximo, claro. Cuadradito puro. Con Bilsi, con Bilsi que podemos hacerle la competencia a este modder y su render. A este modder y su render. Bien. Lo tenemos casi, gente. Lo voy a eliminar con un Hakai, dentro de poco. Pecheto. Así te puedo lastimar cuerpo a cuerpo. Cuidado, no ve. Ahí está, que no me enganche. Y Hakai. Termino aquí esto ya. Y Tenchin Han ya no sé contra quién va a luchar, en verdad, porque el pobre Steve. El pobre Steve ya no está. Ya no está para fiestas, gente. Ya no está para fiestas, Steve. 32.990 al poder final de Bills, Nah, no voy a sacar a Steve. Porque Steve no va a ser tampoco la gran cosa. Voy a sacar a Jotaro, sí. Que Jotaro se luzca.
Encima tengo el ki al máximo siempre, o sea que me sirve. Kikoju. Mira, pues justamente cuando hizo el Kikoju sí que iba un pequeño tirón. Un pequeñito tirón. Así que no voy a alabar nunca más al PC, gente, porque cuando lo alabo se relaja y tiene que hacerlo siempre todo bien. Vamos. No caigas. Ah, cayó. ¡Míralo! Devolvió la ráfaga que tiré, ¿eh? La CPU estuvo un fire ahí. Hizo una contra y después desvió la ráfaga en cuestión de segundos, ¿eh? El pelado Tenshinhan. Está bien la CPU ahí. Esto lo he dicho un montón de veces, es verdad, pero quien diga que la CPU, que la inteligencia artificial de Tenkaichi 3 es mala. Uf. Ya le gustaría a todos los juegos de lucha tener la inteligencia, la IA, inteligencia artificial, que tiene el Tenkaichi 3, gente. Ya le gustaría a juegos modernos de lucha tener la mitad de inteligencia artificial que tiene este juego, gente. Ya le gustaría. Bien. A ti. Buena enganchada. Muy buena enganchada. Pobre pelado. Pobre pelón. Vámonos. Por cierto, en verdad Tenshinhan nació calvo, ¿no? Porque estoy acordando ahora de una imagen. Bueno, de un vídeo, en verdad. Que salió, en verdad. Bueno, es de Dragon Ball. No de Dragon Ball Z, de Dragon Ball. Cuando en el último torneo que se hace de las artes marciales en Dragon Ball, que lucha Majunia, a.k.a. Piccolo, contra Goku, el primer combate es el de Tenshinhan versus Tao Pai Pai Cyborg. Y el hermano de Tao Pai Pai, el maestro Suru, le dice: tú no podrás vencer a Tao Pai Pai, más que nada porque él te enseñó cómo luchar. Y se viene como un flashback de Tenshinhan siendo un niño, entre comillas, un adolescente, más tirando para niño. Y estaba entrenando con Tao Pai Pai. O Tao Pai Pai, mejor dicho, le estaba haciendo polvo, en verdad. Y era un niño y estaba calvo ya, gente. Estaba calvo ya. O sea, que nació calvo Tenshinhan, ¿o qué? ¿Alguien tiene información sobre eso? Alopecia desde niño, gente. Eso no puede ser. A ti, poder final no lo soportará, supongo yo. K.O. No está mal, no está mal, ¿eh? Mr. Satan y Bills. A la derecha salían, ¿eh? Me gusta eso de que salgan personajes cuando terminas, tío. Cuando el KO y cuando Winner. Me gusta, me gusta. Pues bueno, gente, dejo el mando encima de la mesa. Y nada, la primera batalla con esta ISO fue una ruina. No es que fuera mala, pero perdí. El team de la CPU estaba contento y el team J triste. Y nada, pues este es al revés, en verdad. Diversión para todos, gente. Diversión para team CPU, no. Señor J, cállese, Apo. Es que Apo es del team maligno, gente. Es del team CPU. Por eso no le aprecio mucho. Nada, yo sí que aprecio al team de la CPU. Vosotros lo sabéis, gente. Pues bueno, me está gustando bastante esta ISO. No voy a hacer muchos más gameplays con ella, porque los gameplays con ISOs crossover no funcionan muy bien. Pero alguno más se queda, ya lo sabéis, gente. Alguno más se queda. Es que digo que no voy a hacer muchos porque yo tampoco no es que me conozca mucho los personajes, pero cuando haga el directo enseñando la ISO, porque sí, estoy grabando esto antes de hacer el directo, pues a lo mejor alguien me propone un gameplay interesante y hago más. Es que es eso, como no me conozco las rivalidades de los personajes, pues tampoco por eso no sé qué hacer, ¿verdad? Ay, pues bueno, gente, espero que os haya encantado el vídeo, que le deis un pedazo de like, que lo compartáis con vuestros amigos, que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis, que activéis la campanita para que os llegue una notificación de cuando Señor Jotas, Señor Jotas, ¿eh? No, Señor Joto, suba vídeo y nos vemos en la próxima, gente. No sean malignos, ya saben. Bye, bye.